Amén. Buenos días. Siempre que oigo al profeta y oigo una cinta de él, me emociona siempre oír ya desde el principio. Buenos días, amigos de ese profeta. Siempre me pareció muy conocida esa voz. La primera vez que oí al profeta me pareció conocida, haberla oído antes. Por cierto, es la voz de Dios expresada por ese profeta. Quiero darle gracias por todas sus oraciones. Mi reina ha partido. Está en la gloria. Eclesiastés es el libro de Eclesiastés, nos dice: hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para regocijarse. Y 7 meses atrás, hace que se fue. Y siempre tuvimos el deseo de venir y venir a quedarnos, quizás. Hubo siempre ese deseo por muchos, muchos años. Y estábamos preparándonos para eso. Se enfermó. Se fue. Bueno, dije, siempre fue ese el deseo de venir. Voy a venir. Acompañé a mi hijo que vive acá en Iquique. Y viajé muy poco, pero estuve orando por todo este tiempo. 5 meses. Y dije, bueno, voy a testificar. En nuestro corazón estaba aquí para decir y declarar, no soy un predicador, pero nosotros tenemos, digamos, la comisión, digamos, de testificar, ¿no? Lo que Dios ha dado, lo que Dios nos ha dado a nosotros, y nosotros lo que hemos visto, ellos testificaron, y nosotros tenemos esa comisión también. Oramos mucho tiempo, oré mucho tiempo, la mayoría del tiempo, más de 5 meses que estoy acá en Chile, y no entendí muchas veces porque no vi nada, no vi muchos frutos. Y testifiqué, me llamaron un día que querían conversar conmigo acerca del bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, unas hermanas pentecostales. Justamente yo viajaba hacia Penco y les dije que iba a volver para ellas y íbamos a conversar. Volví, pero tampoco tuve ninguna noticia de ellas. Hasta que el último día que ya tengo programado mi viaje ya, tenía programado el viaje para Santiago, justo me comunican de que quiere que las bautice. Entonces yo le dije, me voy yendo. Pero quiere que las bautice en el nombre del Señor Jesucristo. Son 3 hermanas de la iglesia pentecostal en Alto Juicio. Y le dije, yo no la puedo bautizar en este momento porque me voy, pero hay otro pastor allá en Arica, a quien yo lo voy a llamar y ustedes van a hacer su bautizo con él. Ya hicieron ya todo, digamos, para bautizarse. Y yo dije, bueno, mi misión está cumplida. Creo que ese era el deseo. Digamos, si un alma se salva, eso es todo. Amén. De expresarme en la canción y ha sido la gracia de Dios. Ustedes la han oído, la gracia de Dios, y nada más que eso, algo que nosotros no merecemos, pero que Él lo hizo. Amazing grace, shall always be my song. Why he came
shall forever lift my eyes to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. How grace that bought my fallen soul. He looked beyond my faults and saw my need. Sublime gracia siempre sé. Era mi canción, porque fue gracia que me liberó. Yo no sé por qué tanto no vio mis faltas, vio mi necesidad. Levantaré mis ojos al Calvario, donde Jesús que salvó mi alma perdida. No vio mis faltas, vio mi necesidad. Ayuda. Haré mis ojos a donde Jesús su vida dio por mí. Maravillosa gracia que salvó mi alma. Contento, mi hermano. Vamos entonces a entrar de lleno a Josué. Mi hermano lleva 40 años ya en Canadá, mi hermano. Y anoche lo llamaba el hermano Tommy Asmar, que es un hermano misionero que ha trabajado mucho en Europa, ha dejado muchas iglesias establecidas, y le hablaba que llegando allá, para que él lo acompañara, porque en Oregón un hermanito empezó a testificar al habla hispana y fue de iglesia en iglesia, y en este momento tiene más de 30 hermanos. Esa es la gracia de Dios. Amén. Pues yo les recuerdo que anoche cuando estaba terminando de grabar, o
vamos a terminar el mensaje del viernes. Estaba mirando ahí mi rótulo del mundo, donde en Oregón están, ¿cómo se llama? Conectados. Y ahí salió el testimonio del hermano, que un hermanito empezó a testificar de habla hispana. Y ahora cuando llegue allá, mi hermano va a estar acompañando a mi hermano Tommy. Y así que esperamos que sea una gran bendición. Y ya ve usted que simiente hay. Simiente hay. Todavía, como dijo su siervo, todavía quedan peces en el lago. Dios lo va a rescatar. Nosotros podemos decir esta mañana, nosotros personalmente tenemos hijos que todavía no han llegado y todavía están ahí, y creemos que son simientes. Se han comportado como el mundo, pero creemos que Dios los va a traer. ¿Cuántos creen con todo su corazón que ninguno se perderá? Lo creemos de verdad, mi hermano. Bueno, vamos a leer la palabra. El verso 7, el verso 6, el verso 5, Josué 1, la verdad que todo el capítulo es buenísimo. Voy a leer del 1 en adelante para que lo entendamos mejor. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pásate Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano y hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Miren, hermano, agárrenlo también, que eso es para mí y para usted. Amén. Nadie te podrá hacer enfrente en todos los días de tu vida. Dígame usted aquí presente, de cuando Dios nos llamó hasta el día de hoy. Yo voy a contarles varios testimonios, pero cada cual tiene su testimonio. Hay que ver si se enojó cuando lo retaron o qué salió de él. Y cómo Dios se paró. Y podemos decir que esto es así, dice el Señor. Y que no ha fallado, sino que hemos sido nosotros los que fallamos. Porque nosotros nos hemos enojado y ha salido el hombre a la escena. Pero Dios, lo que Él dice, se cumple al pie de la ley. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Gloria. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley, a todos los quienes te da su siervo lo ha enseñado. Amén. A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Amén.
no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Señor, te amamos, te bendecimos. Estamos pero sumamente contentos, sumamente agradecidos, porque tú eres un Dios real, un Dios verdadero y un Dios que está haciendo tu obra maravillosa. Nosotros nada hacemos, Señor. Eres tú el que haces todo, Padre. Pero ayuda a los hermanos, las hermanas, que de una manera o de otra manera están testificando. Ayuda a los hermanos que están predicando. Ayuda a los hermanos que están en el campo misionero. Ayuda a los hermanos, Señor, que están al frente de tu obra. Que seas tú bajando, guiándole, guardándole. Aquí tenemos a nuestro hermano Carlos Bustos, Padre, que se ha estado parando al frente de tu obra ahí en Yoyeo, Señor, cuando un momento nadie daba nada por nada, pero tú en esta hora has hecho más de la nada, Padre. Eres un Dios real, un Dios grande. Aunque todos los enemigos se pueden oponer, tú vas a levantar tu obra, porque tú la predestinaste, Padre. No hay nada que el hombre pueda hacer, Padre. Si tú predestinaste algo, tú lo vas a levantar. Te amamos, te bendecimos, te damos las gracias. Oramos por nuestro hermano Elanco, Señor. Que tu Espíritu Santo sea obrando, Padre. Que los hermanos que están ahí creyendo, Padre, se puedan parar al lado de nuestro hermano Carlos Bustos, o sea, Carlos Mieres, Señor. Que ellos, Señor, puedan entender que cuando se están parando por él, se están parando por Dios, Señor. Que puedan entender, Señor, que para que la obra pueda crecer, no pueden estar hablando, ni quedándose, ni haciendo las cosas por su cuenta. Para eso Dios nos ha mandado un profeta, para hacer todo conforme a lo que la ley de Moisés nos mandó. Y sabemos que Moisés nada trajo por sí mismo, todo fue dado por Dios. Señor, bendice tu pueblo, bendice a los hermanos que están alrededor del mundo, que tú les guíes, les guardes, les des un pastor, les des tu guianza, tu amor y misericordia. Te lo dejamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Quiero, antes de entrar a la palabra, que mi hermano Jorge me mandó un correo para un viaje que va a ser con habla hispana para noviembre 3 del 13 del 2015. Ahí puse una hoja de color donde están los 10 días de viaje a Israel y el pago y todo, y ojalá si algún hermano de aquí pueda viajar y estar con los hermanos latinoamericanos, será una gran bendición. Más o menos creo que con aproximadamente unos $3,500 pueden viajar, ir y volver. Así que Dios les guíe, Dios les ayude, Dios les dé la gracia. La estadía de 10 días en hotel con comida, con todo, allá en Israel sale $2,200. Así que lo otro, saco la cuenta yo, el pasaje puede salir $1,000, $1,500. Bueno, depende del tiempo que se compre. Así que esperamos que Dios les sea bendiciendo. Si algún hermano tiene el jalón, bueno, Dios también le dará el tiro. Hermano, tienen mucha fe, pero... Bueno, sí, la fe es algo que no tenemos, pero creemos que la tenemos. Amén. Ve, mi hermano nos contó el testimonio el día viernes, que con los pasajes, al comprarlo ellos, viajaban dos, si no me equivoco.
y después un retraso y todo, y Dios le dio con el mismo valor para viajar dos, viajaron cinco. ¿Cómo se explica eso? Dios proveyendo. Amén. Si van a gastar 4,000 o 5,000 dólares en pasaje y se gasta el valor de 2 por 5, mire dónde. Bueno, nosotros quizás cualquiera de nosotros pudiera pensar, oh, que el hermano tiene plata, el hermano mal, y por eso fue. Y fueron 5 y pagaron 2. Bendito eres, oh Rey. Hay que tener fe, mi hermano. Amén. Hay que creer que para Dios no hay nada imposible. Usted puede tener el deseo y Dios proveerá. Amén. Es algo imposible, pero Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Amén. Ve, el hermano Leiva tiene que viajar luego a Brasil, a la parte sur. Quizás unos 7,000, 8,000 kilómetros. Por esa zona tiene que viajar y Dios le permitió comprar su casita, dejarla ordenada, arreglada, y va a viajar a esa zona, mi hermano. Quizás nunca ha viajado, pero ahí está, esperando, confiando que Dios le dará más trabajo. Quizás no tenga todo dinero para viajar, pero él está confiando y creyendo que Dios le va a darle. Si ya le dio, Dios le dio para comprarse la casa, bueno, poderoso es Dios para darle lo demás. ¿Cuántos creen con todo su corazón? Porque Dios es un Dios que provee. Aunque usted no tenga nada, si usted lo cree, Dios se lo puede dar. Nosotros no trabajamos, mi hermano, porque tenemos. Nosotros trabajamos creyendo que el Dios de la gloria va a proveer. Amén. Por eso que cada creyente que está aquí en esta tarde o esta mañana, debemos estar dándole las gracias. Ve, quizás usted dirá, hermano Flores, oh, qué lindo su traje que tiene, pero yo no me lo he comprado. Me lo regaló el hermano Lino. Me regaló el hermano Lino esta camisa. Estos zapatos me los regaló el hermano que está en la isla de Pascua. Gracias, Padre. Bendito eres, oh Rey. Amén, amén. Tengo otro terno azul, me lo regaló el hermano Jorge. Tengo uno plomo, me lo regaló el hermano Jorge. Y ahora tengo otro más que me regaló. Bendito eres, oh Rey. Gracias, Padre. Amén. Y aquí, hermano, me traen corbata, algunas cosas. ¿Cómo no estar agradecido? Amén. Amén. Digno eres, oh Rey. Yo soy contento, mi hermano. No importa que sea usado, como mi hermana, perdone que le hable estas cosas, pero que ojalá Dios le ayude. Amén. Que usted nunca tenga escrúpulo por lo que le traen. Amén. La hermana, la mamá de mi hermano Vicente y de mi hermano Rude Peralta, de su tío me traía a mí calzoncillos. Y a veces los surcía y me los traía. Lloraba por ellos y estaba con ellos. Cuando estuve en 2 años atrás predicando en Perú, los hermanos pensaban que yo me compraba todo nuevo porque hablé que daba dinero a grabaciones de voz de Dios, a Tucson, a Venezuela, y trabajamos aquí en el país. Me pensaron que yo era millonario y todos me estaban pidiendo plata. No, si yo ando con calzoncillos remendables. ¿Y sabe lo que hizo un hermano pastor? Me regaló 3 pares nuevos. ¡Ah! ¡Amén! Y ahora cuando vino estos días, atrás, un tiempito atrás, me trajo 3 pares más. Bueno, gloria a Dios, por hermano. ¿Usted no se siente contento? Amén. Debemos sentirnos contentos porque Dios nos viste. Amén. Usted tiene que creer que Dios nos viste. Dios nos da la comida. Dios nos da alimento. Dios nos da fuerza para caminar. Dios nos da fuerza para estar aquí sentado esta mañana.
Pero usted dirá, hermano, no le da vergüenza, hermano Flores, decir que todos se lo están dando y usted no puede comprar. Mire, ¿para qué, pues, hermano? Si más me dan, yo más meto la obra misionera. Amén. ¿No lo cree así? Amén. Lo único nuevo que me compré, y en eso tengo que ser sincero, fue un auto. Amén. Porque no me gusta que esté llegando y no, me gusta llegar y salir. Si me falla, lo dejo ahí y salgo a pie. Entonces, eso es lo mejor. Entonces, yo quiero que, y además no molesto a los mecánicos, hermano, que cada mecánico no les hace nunca el trabajo bien a uno. Siempre le dejan una panita. Aquí tengo dos mecánicos. Me están riéndose conmigo. Bueno, Dios el mismo es de ayer, de hoy, por los siglos. Usted sabe que a veces, sin querer, queriendo, dejan cualquiera falla. No es porque ellos no la vean. Dios permite a ver si nosotros somos habladores. Para que no nos quememos. Amén. Dios, el Dios grande, el Dios de maravilla. Pero me gusta esta expresión, mi hermano. Estoy preparando el tema que voy a estar predicando Semana Santa y estoy re contento, mi hermano. Tengo una cita que he encontrado, estoy terminando un tema, testimonio y sanidades. Uy, hermano, es maravilloso. Voy a estar predicando dos días en Reunmen y otro día con los jóvenes, así que esperamos que Dios nos dé gracia. Amén. Y que Dios haga prodigio y milagro. Amén. Porque Dios es el que está haciendo sus cosas maravillosas. Y ahora, cuando yo veo esta escritura aquí, mi hermano, dice: mi siervo ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Dios no levantó cualquier hermano de la iglesia. Dios no levantó esos hermanos que estaban llenos de comentarios, llenos de fiesta o llenos de comida. Dios levantó a un hermano que se quedó al pie del cañón. Se quedó al pie de la montaña. Y él no participó de las fiestas. Amén. Así que vea usted, Dios, ¿a quién levanta? No levantó a uno que estaba lleno de fiesta, no levantó a uno que estaba lleno y hablando mal, o hablando mal de Moisés. No levantó un charlatán, levantó a uno que se había quedado al pie del cañón ahí. Y aunque Moisés se demoró 40 días, pero él quedó los 40 días, no le importó lo que el pueblo estaba haciendo. No le importó lo que el pueblo estaba opinando. Dios levanta al que él tiene predestinado. Y él fue fiel. ¿Le dan gloria? ¿Le damos la honra? ¿Le damos la alabanza? Dios levantó a uno que siempre estuvo al lado de Moisés. No levantó a uno que vivía hablando mal, que no estaba de acuerdo, que no estaba de acuerdo como predicaba, que no estaba de acuerdo como el Señor lo predica, que no está de acuerdo como este dirige, no está de acuerdo como los hermanos dirigen. No, levantó uno que estaba siempre en las buenas y en las malas. Va, ¿no le está gustando el mensaje? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen amén esta tarde? Bendito eres, oh Rey. Gloria a Dios. Yo estuve al lado del hermano Pedro trabajando con él y veía a los hermanos cómo hablaban de él, lo criticaban, cómo veía que esto no les gusta, que esto no les gusta. Siempre van a haber hermanos en la iglesia que no les gusta, que no les gusta, que no les gusta. Y yo no le decía nada al hermano Pedro. Y seguía al lado de él trabajando.
¿Cuántos dicen amén? ¿Tú quieres servir a Dios? Amén. Deja de criticar. Amén. Como dijo el hermano Lewis Nelson, deja de criticar. ¡Pare de criticar! Casi me sale la placa para afuera, hermano. Dole siete gamentos. Amén. Le grité muy fuerte, mi hermano. ¡Amén! ¿Cuánto dicen amén esta mañana? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te prospere? ¿Quieres que Dios lo que tú hagas prospere? ¡Para de criticar! ¡Amén! ¿Cuánto se acuerda de ese mensaje ahí en la... ¿cómo dijo? En la cúpula. Cuando Lewis Nelson predicó, para de criticar. Bendito eres el Rey. Amén, amén. Tú quieres bendición. Amén. ¿Quieres que Dios prospere en tu vida espiritual? Amén. ¿Quieres que Dios haga una obra en tu vida? Para de criticar. Para de mirar al otro. Mira al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Digno eres, Rey. Parece que vamos a terminar con el mensaje aquí. Dios escogió a un hombre que no estaba mirando los errores de Moisés. Dios escogió a un hombre que no estaba mirando lo que el pueblo estaba haciendo. Dios escogió a un hombre que se paró al lado de Moisés. Dios escogió un hombre que cuando Moisés no estaba, él siguió parado al lado de él. Siguió esperando en Dios. Él no siguió la corriente de todo el pueblo. Amén. Ni Aarón, que era un levita. No, él se quedó del lado de la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos esta escritura, el tiempo que debíamos estar caminando en Canaán, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de victoria. Lo que tu pie pisare será tuyo. Y vemos muchos hermanos fraudulentos, mi hermano. Conversaba con mi hermano Jorge también me conversaba. Muchos hermanos ancianos diciendo que ya no creen más este mensaje. Por eso él paró, que nadie se engañe. Y ahora el hermano me acaba de confirmar de otro hermano. ¡Anciano! ¡No son jóvenes! ¡Son viejos! Han dejado de creer lo que dijo un profeta. Han dejado de creer lo que dijo Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca han tenido una revelación sobrenatural. Nunca han tenido una confirmación en su corazón. Que no fue el hombre, fue Dios en el hombre. Oh. ¿Cuánto dicen amén? Por eso que vemos hombres hoy día, ministros, cayendo en fornicación, cayendo en adulterio, cayendo en engaño, cayendo en mentira. No estamos viendo gente nueva, estamos viendo gente vieja. Nuestros ojos estamos viendo en la escena mera del tiempo del fin. Estamos viendo viejos cayendo. Porque estos viejos, la mayoría, caminaron parchando. Y cuando alguien parcha o pone un remiendo de parche sobre una prenda vieja, se va haciendo peor la rotura. Después coloca, hermano, yo tuve un juez que fue
que fue del ministerio de, o sea, fue del gobierno de Alessandri, y él me regaló un terno verdoso bonito, mi hermano, que fue con el cual me casé. Entonces tuve que arreglarle, sacarle todo lo malo y lo encerré para adentro. Oiga, cualquiera pensaba que era uno nuevo, pero yo mismo lo arreglé, lo ordené, no sé cómo me quedó, pero me la di desastre también. Ante la necesidad tiene cara hereje. Amén. Pero un día ya engordé más y me agaché. Eso no, por favor. Amén. Y a veces la abuelita nos preparaba la ropa y se nos hacía tira, nos ponía ella, nos hacía parche en la ropa. Decía, mis hijos, mis nietos tienen que andar limpio, no sucio. Ella tomaba los sacos quintaleros, los sacos de ¿cómo se llama? De harina. Y tomaba y nos mandaba que nos tiñéramos azules o verdes, calentábamos el agua y tanto tiempo. Y nos hacía camisa, nos hacía traje. Pero hoy día, si al joven no se le compra uno, un McGregor, o se le compra un... Ah, deme un nombre, por favor. Un Reagan, no sé. Adidas. No, ma. ¿Qué va a desear que le estén tiñéndole un traje, mi hermano? Si ya, si no anda con marca, ya patea, se enoja. ¿Qué va a ir a comprar a Falabella Canasto, mi hermano? Estos días mi esposa me trajo de Los Vilos, y creo que el hermano Omar me la eligió, ¿no es cierto? Dos camisetas, pero por 500 pesos, mi hermano. ¿No es cierto, hermano? ¿Ve? Pero no, el otro, si no es una marca, pero no está contento, porque es un rico, es un pobre rico. Y no sabe ni a dónde está parado. Dios no elige a cualquiera con puritos. Dios eligió a Josué. Entonces hoy día se llenan la boca con Josué, pero no saben quién fue Josué. Josué fue uno que se paró del lado de Moisés. Amén. Y nunca lo desamparó. Nunca lo criticó. Nunca estuvo en la silla de Datán, Corella, Virán, de los carnecedores. Nunca estuvo con aquellos burladores. Nunca estuvo con aquellos que querían volver a Egipto. Porque muchas veces usted escucha expresiones y a uno le da como nerviosismo cuando escucha jóvenes a veces que ya están pasando la batalla y el único deseo de regresar para atrás, mi hermano. Anoche mismo conversaba con alguien que ya lo único que quería regresar para atrás. ¿Y cuántos viejos y jóvenes están iguales? Deseamos tener un encuentro real con el Dios de la gloria. Deseamos tener un encuentro como el que tuvo Moisés, como el que tuvo Josué. Nada te va a hacer frente. Así como yo estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Si una persona ha tomado el arado, mi hermano, y se ha puesto a trabajar, no tiene que estar mirando para el lado, ni mirando para allá, ni mirando para atrás. Tiene que mirar al frente. Anoche fuimos al cumpleaños de Bezabé, y había un papá enseñándole a una niña a andar en bicicleta. Y yo me fijé que no le estaba enseñando bien. Me acerqué a la niña y le dije, mira, te voy a dar un solo consejo. No miren nunca aquí, mira allá. No miren la rueda.
mira allá. No te fijes nada. No, sigue. Y empezó y se fue. Porque si tú miras la rueda, te va a marear. Te va a caer. No mires nunca tus problemas. Mira a Cristo allá al frente. Amén. Si tú miras tus problemas, va a ser un negativo. Y nunca Dios te va a sanar. Porque Dios te sanó. Pero con tu manera negativa, tú estás rechazando tu sanidad. Lo tengo aquí, mi hermano. Si tú esta mañana me estás rechazando al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está viniendo esta mañana para hacerte libre. El Espíritu Santo está viniendo esta mañana para que saques tu complejo. El Espíritu Santo está viniendo esta mañana para que tú no mires a los hermanos y a la hermana. ¡Mírame a mí! ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuánto queremos ser libres? ¡No me mire a mí, mi hermano! ¡No mire al hermano, no mire, mírelo a él! Y cuando lo miramos a él, el problema de él, el problema mío, Dios te va a traer descanso. Por eso es que mucha gente no puede ser libre, porque vive mirando sus problemas. Vive mirando lo que el otro hace, pero no mira lo que Dios ya hizo. Y ese pobre ángel que está a tu lado te mira y no te entiende, porque siempre te ve negativo. Cantemos, hermano. Estás una cara de ogro. Dice, cantemos, cantemos, hermano. Yo voy a vencer mi ogro. Debemos ser como Pinocho, que decían cuando se juntaban allá arriba, el que nos salta en momio. Bueno, hermano, lo tomamos para la risa, pero no es lo mismo aquí. Están todos cantando y algunos están, y algunas. Ya no me gusta ese canto. Misericordia de Dios. Estamos todos, mi hermano, unánime, trayendo al Dios de la gloria a la escena. Me decía el hermano Chacón estos días, que está ayudando en la traducción, me decía, hay un mensaje que hemos sacado, pero que es maravilloso, me decía, despertando a Jesús. ¿Quieres tú despertar a Jesús? ¿Quieres que eso que ya tú lo sabes, que Dios lo despierte? Esa indiferencia que en ti Dios la saque. Quiere desear sentirte como el primer día cuando recibiste un folleto. Sentirte hoy agradecido. Te han pasado 20, 10, 40 años. No importa lo que haya pasado. Tú estarás más contento que cuando llegaste. Quiere despertar. ¿O quieres seguir durmiendo? Oh, amén. ¿Cuántos dicen amén? Mi siervo Moisés ha muerto.
Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo los he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén, amén. Amén. Y ahí, mi hermano, usted ve en el verso 4, le está confirmando la promesa del ángel de lo que le había dado a Moisés. Amén. Allá en Génesis capítulo, creo que 15. Bendito es su nombre, Rey. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Sí, Rey. Toda la tierra de los Eteos hasta el mar, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Si ustedes van a leer allá atrás, mi hermano, en Génesis 15, creo que es, después que Abraham apartó el sacrificio de los animales y los partió por la mitad, luego la paloma y la tórtola, ella enterita, y luego cayó en un sueño Abraham. No pudo espantar los zopilotes que venían a comerse al sacrificio. Y allá Abraham de muy lejos pudo ver que venía la columna de fuego. Dice su siervo, ¿por qué Dios permitió que Abraham le diera sueño? Era nada más para probarle que todo lo hace Dios. Que tú y yo no tenemos que hacer nada. Solo creer. ¿Escuchó bien? Tú y yo no tenemos que hacer nada. Si Dios me llamó, tengo que estar creyendo esta mañana. Dios me llenará. Dios me cambiará. Dios sacará todo lo que me molesta. Pero ¿sabes lo que el diablo te dice ahí? Le fueron a contarle al pastor. Como un hermano me decía que él vio al hermano y le pegó una patada al perro enojado, hermano. Y él, sin decirme nada a mí, ese mismo día yo hablé de esos margenios que pateaban los perros. Y tomó al hermano enojado. ¿Hasta cuándo va a andar con su cuento con el pastor? Y el pastor no soy yo. El pastor es el Espíritu Santo. Yo sabía que él seguía Margenio. Y él sabía que había pateado. Yo no lo sabía, pero Dios lo sabe todo. Y por eso que mucha gente falla. Dios le está hablándole. Dios lo está discerniendo. Y ellos piensan al tiro que un diácono vino con el cuento. Bendito su nombre, Rey. Es porque no venimos creyendo. Pero Dios es real. Dios es verdadero. ¿Por qué no tenemos mucha victoria? Es porque a veces creemos más lo que la mente nos habla que lo que Dios puede hablarnos. Pero Dios está aquí, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Bendito. Amén. Gracias, Dios. Desde el desierto y el Líbano y hasta el río Éufrates. Amén, mi Dios. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie, mire, nadie. Ni aún el mejor peleador. Amén.
Te vamos a dejar frente. De un el mejor artista marcial que tenga su noveno dan, no te va a poder hacer frente. Porque Dios es más poderoso. Oh, gloria a Dios. Dios real. Amén, amén. Tú puedes decir la palabra. Sí, rey. Y ese hombre va a quedar quieto. Amén. No sabe lo que va a hacer. Gloria a Dios. Porque escrito está escrito. Porque la palabra es mayor. Puedes tener 5 individuos ahí que te van a pegar. Tú dices la palabra y no pueden hacer nada. Quedan desarmados. Porque Dios es mayor. ¿Lo crees? Dios es mayor. Dios es mayor. Pueden salir a insultarte la gente a la calle, a pegarte. Y tú te paras con la palabra y crees la palabra y Dios sujeta a esa gente. Y si te llegaran a pegar, tú estás agradecida. Ayúdenos, Señor, ayúdenos, Padre. Porque tú no te vas a enojar. A ti no te va a entrar el diablo y pegar. No, ya tú ya ven. No tienes lucha contra carne y sangre. Dígame amén esta mañana. Y al tiro los amenes fallaron, hermano. Se nos cayó la antena. ¿Crees tú que Dios es mayor? El mismo Dios que está aquí hablándole a nuestro hermano Josué es el mismo Dios que está aquí esta mañana. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. A ver, sana el que vive, sana. Comportémonos como un buey esta hora. Amén, amén. Cómalo, siéntese y devuelva lo que ha recibido. Amén. Y vuelva a rumiarlo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Porque el buey come, se sienta, tira todo aquí. ¿Cómo se siente usted esta mañana? Cuando llega a su casa, puede ser como el buey, se sienta y puede rumiar lo que ya comió. Puede regresar regresando y trayendo lo que ya recibió. ¿Y sabe por qué muchos no se recuerdan? Porque aquí estando presente están pensando en una cosa, pensando en otra. Menos en el Espíritu. Y es por eso que son vencidos. No pueden rumiar de nuevo. Amén. Amén. Nadie. Estas escrituras son siempre extraordinarias. Pero son extraordinarias para un pueblo que tiene que aprender a pararse. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. En los días que Dios te llamó, los días que Dios te escogió. Puede que un hermano lleve un año, otro hermano lleve 20, otro lleve 15, otro lleve 40. Pero en el tiempo que Dios te llamó, ¿alguno de estos años te has enojado? ¿Has rabiado? ¿Te dan deseo de pegarle al tiro? Entonces de ahí tenemos que arrepentirnos. Porque Dios te está dando discernimiento. El único que ve
que actúa mal es aquel que ve los dos espíritus. Dios no te está dando revelación para que seas más sabiundo que el otro. Es para que Dios cambie tu vida. Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Es Dios haciendo su obra. Entonces, en el tiempo que estás aquí, ¿hay alguien que tú no puedes pasar todavía? ¿Hay alguien que te persigue y tú te llenas de amargura? Y la Escritura dice, nadie. Nadie. No habrá ni un demonio. Dijo el Señor a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre la revelación de su palabra. Y ningún demonio, ninguna puerta al infierno te va a dominar. No hay ninguna puerta del infierno que te vaya a vencer. Porque tenemos la misma promesa que tuvo Moisés, la misma promesa que tuvo Josué, la misma promesa que tuvo Pedro, la tenemos nosotros aquí hoy. Por eso es que cuando ese hombrecito que rompía los cultos se le escapó a los diáconos y pasó a que llegó hasta ahí. Y desafió al profeta. Amén, así fue, Padre. Y él estaba cantando solo creer. Se paró la palabra. Y el hombre estaba que echaba espuma por la boca y todo. Porque no podía hacer nada ya. Y luego le ordenó que se quitara. Amén, sí, mi Dios. No importa cuán rabioso estuviera el Miura. No importa cuánto poder tenía porque ya había corneado. Y ahora ya no cerraba los ojos. Y su siervo entró a ese lugar por ir apurado para orar por un enfermo. Y se encuentra de frente ese Miura. Dijo su siervo, si lo he tenido un rifle lo habría matado. Pero Dios permitió que no tuviera rifle, no tuviera pistola, no tuviera nada. Y lo dejó un ejemplo. Lo miró. Se miraron. Y dijo, mira, Torito, yo he fallado. Yo te pido perdón. Porque me he metido en tu territorio. Y quiero que me perdone. El torito confundido ahí, se le saltan los ojos, hermano, cuando empieza a chapar. Y ahora le dijo, voy a orar por un enfermo, te ordeno que te hinque hasta que vuelva. Bendito eres, oh rey. ¿Ves que primero él reconoció? ¿Ves que primero él pidió perdón? Y soy un profeta. No. Él no echó la caballería encima. Él reconoció que estaba en territorio que no le correspondía. Estaba cortando el césped, mi hermano, y de repente pasa ayer un tronco y estaba lleno de avispas, pisado de abejas. Y dice, y él como estaba solo, estaba sin camisa. Y en un par de segundos lo cubrieron. Se fijó que él no pensó a pegarle, mi hermano, a sacudirse. Se fijó que él se quedó del lado de la palabra. Nadie te podrá hacer frente. Se fijó que él se quedó quieto. Y luego le pidió perdón a las avispas. Y luego le ordenó que volvieran. Amén, mi Dios. Amén, amén.
Mi esposa es testigo. Yo tuve un hermano trabajando en la casa y vio un nido de avispa, mi hermano. Y como algunos son tan macanudos, mi hermano, se creen que tienen los siete sellos, tienen la palabra hablada. Y la avispa lo miraron y ¡fum! Se tiraron contra él. Y él salió arrancando, que se va al tiro de pique para abajo, mi hermano. Porque la avispa muerde, mi hermano. Oh, se rompieron. Oh, bueno, no importa. Seguimos con ellos. Hermano Flores, no puedo trabajar por esa avispa que tiene ahí. Pero si no hace nada, hombre. Yo tenía un nido ahí y tenía dos nidos arriba en mi taller. Y yo conversaba y hablaba con ella. Cuando dije, me paga así. Y él hizo la prueba. Y yo, ¡uy, hermano! ¡Qué carácter tenía, hermano! Esa avispa captaba el carácter, captaba la adrenalina. Porque hay muchas personas que tienen un carácter mal genio, mi hermano. Que falta que te lo cortan como una sierra. Nadie lo puede soportarlo. En cambio, aquí dice: nadie te podrá hacer frente. Ya no le gustó esa parte. Ay, ay, ay. Ya me inspiré, mi hermano, así que me perdone. Amén. ¿Crees que Dios puede cambiar tu carácter? ¿Crees que Dios puede sacar tu adrenalina de miedo adentro? Hay mucha gente, mi hermano, que vive hipócritamente en la iglesia. Hay mucha gente que está en la iglesia y vive camuflado. Esa es la verdad, Rey. Misericordia, Dios mío. Bueno, le gustó mucho. Dígame amén, por más. Ahora, los que se encuentran que han estado viviendo así, ¿creen que Dios los puede cambiarlo? Dios es real, mi hermano. Y Dios está bajando esta mañana para que seas libre. Dios no está bajando para condenarte, ni para que sigas lo mismo. Dios quiere que seas libre. Hay gente que tiene un carácter que nadie lo soporta. Y sabe lo último que he aprendido, que aún con este mensaje han llegado a decir garabato alguno. Estos días, mi hermano, con su carácter. Amén, Señor Jesucristo, es la pura verdad. Amén, Señor. Sí, mi Dios. Oh, se le soltó el sello, mi hermano. Se le fue el sello. Y se soltó el sello y sale el garabato, mi hermano. ¿Cómo puede ser posible ese corazón sellado que suelte el sello? Lo único que queda es que nunca ha sido sellado. Por eso es que la persona, sin darse cuenta, puede llevar 10 años, un año, 20, 40 años escuchando y suelta en el sello. Porque nunca han sido sellados. Porque el sello que Dios da es hasta el día de la redención. Él lo va a abrirlo. No habrá diablo que lo vaya a romperlo. Digno eres, oh Rey. Bendito. Y luego le dije a mi hermano, ven para acá, le dije yo. ¿Sabes lo que sucede? Es que tú vives con margen en tu cuerpo. Vives con adrenalina. Y por eso esos bichitos captan. Mira, mírame, yo fui, las tomé, las llevé. Mira, no pasa nada. Gloria a tu nombre, Rey. Porque la persona que está con adrenalina ve un perro y ya está gritando, quiere patearlo.
o que tirarle piedra. ¿Qué es lo que está captando ese Dios Pedro? Mío, Pedro? No Pedro, ese perro está captando el espíritu que está dentro. Por eso que la persona apenas ve al tiro agarrar la piedra o la patada. Porque capta el perro lo que está dentro. Y un perro, como un día un hermano, le dije aquí, un hermano anciano, estábamos en una reunión y una mosca empezó, mi hermano, a revolotearse, le paraba acá allá, y hasta que al final ya nos portó. Y le dije, ¡una mosca te delató! Pudo aguantar que era para acá, 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 pero ya, ¡pam! Ya subió la atmósfera, mi hermano. Una mosca. Sí, amén. Te puede sacar fuera del lugar. Es la verdad, rey. Ve que mi esposa, ¿por qué yo no me enojo cuando entran los moscos, lo siguen? Y apaga la luz y entra el mosco de esos que cantan en la noche, mi hermano. Y mi esposa, ¡hay que sacarlo para afuera! Y luego sale para afuera y sigue el mosco adentro cantando. Porque el mosco quiere sacarnos lo que no tenemos. Y sobre todo cuando he hecho, mi hermano, este asunto de ¿cómo se llama? De abono para las plantas. Tengo un abono del que botamos nosotros. Entonces, y hay que taparlo de ajo a tierra. Y a eso lo dejo arribita y llegan esos mosquitos azules. Y yo los miro y los observo. ¿Cómo nos sacan paciencia? La verdad, rey. ¡Oh, mi hermano! A veces un mosco nos delata. Amén. Seguro, rey. Porque vivimos en una edad neurótica. Vivimos en una edad que no le hemos entregado el corazón a Dios. Cuando le entregamos el corazón a Dios, Dios trae descanso. ¿Cuántos creen que Dios trae descanso? ¿Ha descansado tu corazón desde el día que Dios entró adentro? ¿Ha traído reposo? ¿Ha traído refrigerio? ¿O sigue tan mal genio como antes? ¿O peor que antes? Ah, dicen algunos, es que son los años. ¿Qué tienen que ver los años con Dios? Amén. La verdad, rey. Ah, que este abuelo tiene 80 años y por eso. ¿Qué tienen que ver los 80 años con Dios? Lo que sucede es que tú con 80 años no has cambiado. Amén. Sigue tan igual que al principio. Oíste la palabra, escuchaste la palabra, entendiste la palabra, pero nunca te preocupaste que la palabra viviera dentro de ti. Y por eso sigue mal genio. Por eso es que por cualquier cosa te enoja. Por cualquier cosa te sale un garabato. O por cualquier cosa te enojas con el hermano. Es porque nunca Dios ha entrado adentro. La antena ya está allí. Bendita es tu palabra, rey. Tu palabra es verdad. Estoy transpirando. Oh, bendito eres, rey. Y uno mira al hermano y se da cuenta que no está Dios de eso. De misericordia, Dios mío, ayúdenos, Señor, piedad. Oh, Padre. ¿Por qué no está Dios de él? Porque siempre quiere defenderse. Tiene un problema y lo agranda, pero nunca lo calla, lo aminora. Nunca va a orar, lo engrandece y sabe que nunca va Dios a actuar ahí. El araco es como Chento. Oh, le gusta que todos se compadezcan de él porque está sufriendo y los problemas los produce él mismo. Amén. La pura verdad, rey.
problema familiar y lo hace con toda la familia, mi hermano. ¡Era araco! En vez de callar, decirle a su esposa o a su hijo: no, hijo, este problema Dios lo da para que ore, para que oremos, para que callemos. Y hay gente que se hace víctima, mi hermano. Y usted lo escucha y sabe que falta el Señor. Padre, ayúdenos, Señor. Y nunca crecen, ni nunca avanzan, ni nunca prosperan. Y esta escritura se la pasan por alto. Nadie te podrá hacer frente. Amén. En todos los días de tu vida. Leen lo que sucedió con el profeta y se les pasa por alto. Leen lo de la avispa y se les pasa por alto. Leen la historia de mi vida y ven el hombre y se les pasa por alto. Leen lo de Alemania. Se juntaron los mejores brujos en Alemania. En la primera fila. Y trajeron a manifestación la nube negra. El profeta dijo: calma, quieto, pongámosle a cantar, solo creer. Ya Dios va a hacer algo. No digan nada, no piensen nada. Dios tiene que hacer algo. No cree con todo su corazón. Pero lo primero que hacemos nosotros, ¡ah! ¡Ah! Es porque no sabemos esperar. Y cuando la gente no sabe esperar, es porque no tiene paciencia. Cree que pasó bien templanza. Y templanza no es dejar de fumar ni dejar de tomar. Templanza es no ser un charlatán. Templanza es saber controlar tu lengua. Él cree que pasó templanza y ya está en paciencia y no ha pasado todavía templanza, porque por cualquier cosa se le... Se toma un traguito de vino y ya se pone hablador, mi hermano. Le dan un pequeño problema y ya se pone musicón. No todos lo están recibiendo. Espero que uno esta mañana lo reciba. Nadie te podrá hacer. Y a veces con nuestra actitud demostramos que Dios no está. Si Dios siempre ha estado. El problema es que Dios no está dentro de nosotros. Si es el problema. Demos el aplauso para que despierten, hermano. Amén. Yo digo esta mañana: ¿quién quiere ser libre? Todos deseamos ser libres. Todos deseamos ver estos veteranos que partieron. Pero si Dios quiere probarlo aquí en la tierra. Amén. Quiere sacarte lo que tú no Amén. Puedes. Amén. Mejor rindámonos. Amén. Cerrágalo de mío, Dios. Amén. Porque Dios va a sacar lo que tiene que sacar. Amén. Si Dios le dijo a Pedro, todo, mira Pedro, todo lo que tú ates Amén. En la tierra, Señor. Tú lo puedes atar en el cielo. Seguro, Rey. Dios le dio poder a Pedro. Amén. Para atar. Oh Padre. Era el pastor de la iglesia. Bendito su nombre, Rey. Todo lo que tú, Pedro, desates. Amén. Estoy leyéndole, creo que Mateo 16. Todo lo que Pedro tú desates, tú, Pedro, tú eres el pastor. Todo lo que tú desates será desatado. Amén. Por eso que mucha gente, entre más mal hablan del pastor,
más se atan. Amén. Sí, hablar. Y se está atando más. Man. Hablan de los diáconos. Entre más tú hables mal de los diáconos, más te está atando. Entre más mal hables de la hermana que habla fuerte en la iglesia, más te está atando. Porque Dios todas las cosas las tiene con un propósito. Todas las cosas vienen con un propósito. Y luego la Biblia no habla en Mateo 18, ese verso 15 o 18. 18 o 18, que todo lo que tú atares en la tierra, eso es padre, la verdad, será desatado en el cielo. Amén. Entonces, todo lo que tú hablaste aquí, sí, amén, de venir y decirle, hermano Jorge, yo hablé mal de ti. Amén. Porque me encuentro atado. Lo correcto, padre. Y no solamente decirle, hermano Jorge, me encuentro atado. Si no lo hablé con este hermano, con este hermano, con este hermano, te saqué el pellejo. Eso es, padre. Y algunos sinvergüenza no tienen la cara de decir con quién lo hicieron. Amén. Te paraman pluma y después no las quieren recogerla. ¿Cuántos quieren vivir en Canaán? Amén. ¿Cuántos creen esta escritura? Nadie te podrá hacer fuerte. Amén. En todos los días. Amén. Bendito es su nombre, Rey. Y es por eso que en la iglesia la batalla no está allá afuera. La batalla no está con el vecino. La batalla está con nosotros mismos. Porque Dios quiere tener una iglesia unánime. A veces un problema que sucede, se lo contamos a ese, a ese, a ese, a ese, a ese. Y formamos una locura de amargura. Oh, hermano Flor, me arrepiento, me siento mal y yo hablé mal de usted. Pero no le dice con quién lo habló. Porque es un cobarde todavía. Amén. Hay mucho y mireo y fileto. Oh, padre. En las reuniones nuestras. Que Pablo dijo, sus palabras son cangrena. Carcomen. Si eso sucedió en la iglesia ya, es porque aquí también está sucediendo. Hay muchos datanes, Corea, Virán. Y si sucedió lo de Moisés, también está sucediendo aquí, mi hermano. Hay muchos, mi hermano, como sucedió lo de Juan, como Diótrefes, que amaba el primado y quería ser el primero. Oh, ese era Diótrefes. Y desechaba a Juan, lo miraba en menos. Y Juan, dice el profeta, era el... el mensajero, era el obispo de la edad. Pero Diótrefe hablaba mal. Quería figurar quién era. Oh, Dios mío, misericordia, Padre, ayúdenos. Tenga clemencia, Padre. Y usted encuentra hoy día ministros así. Oh, bendito Dios. Ministros así. Que ellos encuentran que son el primero. Y quieren tener el primado. Y en la iglesia también hay algunos así. Dios quiere hacerte libre esta mañana. Y mi deseo es esta mañana que ojalá ninguno esté así. Amén. Pero si hubiera alguno, Dios lo saque de ahí, mi hermano. Amén. Nadie te podrá hacer frente. Amén. Oh, qué tremenda escritura, hermano. Amén.
en todos los días de tu vida. No habrá ni un demonio que te vaya a sacar lo que Dios te ha revelado. Porque el que te reveló la palabra en tu corazón no es ningún hombre de esta tierra. Es Dios mismo. Yo les quiero leer el mensaje de Josué. Gloria a Dios. Dice un párrafo aquí, huellas. Huellas significan posesión, hermano. Lo que la iglesia necesita esta noche son algunas huellas más acá en la tierra. No se quede mucho tiempo alrededor del Jordán. No se quede mucho tiempo diciendo que ya fuiste bautizado. No te quede mucho tiempo diciendo que ya confesaste, que ya perdonaste. No, cruza el Jordán. Experimenta que Dios es real. Experimenta que Dios es verdadero. No se quede mucho tiempo alrededor de Jordán. Salgamos y veamos quién es lo que tenemos. Muy bien. Cada vez que él hacía una huella, cada vez que él colocaba su pie, era una posición. Nadie te podrá hacer frente. Donde tú colocaras tu pie, eso será tuyo. Cada vez, estoy leyendo el párrafo 76, si algún hermano no ha checado el mensaje, pídelo. Cada vez que él hacía una huella, cada vez que él colocaba su pie en una posición, yo puedo ver a Josué, después que tuvo la visión, él dijo, ahora reúnan a todo Israel y párense al lado del Jordán, santifíquense, laven vuestra ropa y vengan a las riberas la mañana. Y yo les mostraré lo que es la gloria de Dios. Amén. Él tuvo una visión. Dios le dijo en su palabra. La palabra dijo, yo le he dado la tierra, es vuestra. Es vuestra posición. Hoy día, ¿qué Dios nos ha dado? Amén. Gracias, Dios mío. Nos ha dado lo más grande. Amén. Gracias. La heredad más grande que Dios nos ha dado aquí en esta tierra ha sido su palabra. Esa es la heredad más grande que Dios nos ha dado. Que Él no ha mirado lo que somos, no ha dado la palabra. ¿Y por qué el pueblo sigue fallando? ¿Por qué el pueblo sigue mintiendo? ¿Por qué el pueblo sigue robando? ¿Por qué el pueblo sigue fallando? ¿Por qué el pueblo sigue adulterando? ¿Sigue fornicando? Es porque no han recibido mi heredad. Mi palabra. La palabra es nuestra heredad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos quieren ser libres? Levante sus manos. Y tenga un momento de reflexión con lo que hemos oído esta mañana. ¿Qué vas a hacer tú cuando salgas por estas puertas con lo que has oído? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios esta mañana nos ha hablado? Aleluya. Aleluya. Mira tu pueblo, Señor.
Míranos a todos aquí, Señor. Como dijo nuestro hermano Daniel, Padre, en su día, hemos fallado, Señor. Hemos errado. Hemos sido desobedientes a la voz de tus profetas. Señor, vemos problemas en la iglesia. Vemos problemas en matrimonio. Vemos problemas en los jóvenes, Señor. Tú puedes hacer algo esta hora. Estamos mirándote a ti, Señor, como el único Dios real y verdadero, el que nunca nos ha dejado, el que nunca nos ha desamparado. Tú estás aquí esta mañana porque nos amas, Señor. Tú has venido esta mañana, tú sabes que en mi corazón tengo tanta cita para hablar y has parado todo lo que tenía, Señor. Y nos has traído algo que no pensaba hablarlo. Pues yo te doy gracias. Te doy la gloria, te doy la honra. Porque tú hablas, Señor. Porque tú nos corriges. Porque tú nos enderezas. Y tú no quieres que ninguno se pierda, Padre. Sino quieres que todos procedan al arrepentimiento. Señor, te amamos. Amén. Te bendecimos. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Todos con su rostro inclinado. Tengan reverencia por Él, mi hermano. Esta mañana Él ha venido. Ha venido a hablarnos. Ha venido a corregirnos. Ha venido a enderezarnos. Ha venido a posicionarnos. Nadie, nadie te va a derrotar. Nadie te va a vencer. Aleluya. Porque así como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Así como estuve yo con Pablo, yo estaré contigo. Así como estuve con Pedro, yo estaré contigo. Así como estuve en esta edad, también estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Gracias, Padre. Gracias, Dios, Señor. Bendito su nombre. Digno eres, oh Rey, digno, digno. Aleluya. Oh, bendito eres, gracias. Amén. Gracias, gracias. Gracias. Oh, bendito eres, oh Rey. Alábele. Alábele, mi hermano. Qué hermano Peralta. Padre, qué maravilla poder darte gracias en esta mañana. Reconocer que tu palabra sale para arreglar nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en esta palabra tú en el principio, lo primero que hiciste, Padre, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, fue traer orden. Y nosotros necesitamos que nuestra tierra, Padre, produzca
de verdad, orden primero. Así que te damos gracias por hablarnos, Señor. Recibimos en nuestros corazones, porque sabemos que tú a tus hijos que amas los corriges, porque deseas reflejarte en ellos, sobre todo en esta edad final, cuando miramos a nuestro alrededor, Señor, y vemos la perversión, y vemos la mentira, y vemos la oscuridad. Señor, todo está negro, pero sabemos que podemos poner tus ojos en ti, porque tú eres la luz, Señor, porque tú eres perfecto, Padre, y porque tú no defraudas a nadie. Señor, permite que podamos mirarte, porque la verdad, cuando nos miramos nosotros mismos, somos una continua falla. Pero tú nunca has fallado, Señor, y tú tomaste falla y las transformaste. Tú tomaste hombres e hiciste de ellos verdaderos hijos, verdaderos templos, por lo cual tú te manifestaste. Así que te damos gracias en esta mañana y con humildad de corazón, Señor, te pedimos perdón. Ayúdanos, Padre. Tú conoces que en el fondo de nuestro ser te amamos, Señor. Quizás no podemos reflejarlo, pero Dios, tú sabes que te amamos por tu escogencia, por tu misericordia. Cada hermano te damos gracias, Padre, por hablarnos, por dirigirnos la palabra. Qué glorioso es aquello. Y permite que cada día podamos tener oídos y la humildad para reconocer que te necesitamos, que sin ti nada podemos hacer. Señor, yo siempre creo que los hombres podemos hacer una iglesia y presentártela, pero no es tu iglesia, no es hecha por hombre, es a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, que usted la moldea hasta que llegue a reflejarse. Señor, gracias por esta mañana. Ya atesora una profunda necesidad en nosotros. Así que damos gracias, Señor, y permite que en esta hora puedas bendecir a esta hermanita. Parece que se va a bautizar. Esta decisión bendice su vida. Nosotros la acompañaremos. Señor, en tu mano descansamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios nos bendiga. Bien. Mientras eso sucede, vamos a cantar. ¿Le parece? Bien. Así que cantemos. Los dejo libre. No es el que ustedes creen. Dios les bendiga.
gloria a Dios por ello. Que podamos creer, como decía la palabra, ¿verdad? Todo es posible si podemos creer. Así que Dios nos bendiga, mi hermano. Que Dios bendiga a nuestra hermanita, ¿verdad? Que va a tomar el nombre del Señor Jesucristo. Y recuerde que un día usted también bajamos al bautismo, ¿verdad? Así que nos alegramos por ella. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios por ella. Maravilloso Dios, Padre Celestial, aquí estamos ante tu presencia, Señor, cuando hemos bajado estas aguas, Señor, a petición de nuestra hermana Miriam, Padre, cuando tú has colocado ese sentir, esa necesidad en su corazón de tomar tu nombre, Padre. Padre, y a nosotros que nos permites cumplir, Señor, con esta parte, oramos para que tú seas tomando el control de su vida, Señor. Señor, sabemos que ha sido tú el que ha estado trabajando en ella, Señor. Señor, hacía días que había ese sentir en su corazón, pero hoy ha llegado ese día, Padre. Hoy era el día, Padre, el que tú tenías predestinado para que nuestra hermana bajara a las aguas, Señor. Así que a nosotros permítenos cumplir con esta parte, Señor, como hombres. Pero esa segunda parte, cumple tú con ella, Señor. Sabemos que tú no la dejarás. Que ella sepa, Padre, que en todo momento tú estarás con ella, Dios mío. Así que a ti nos presentamos. Padre, presentamos este bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias por nuestra hermana que hoy día ha tomado tu nombre. Nosotros oramos por ella. Que sea tu gracia obrando en su corazón, sabiendo que eres el único que puede ayudarnos en nuestras batallas, en las pruebas. Señor, permite que podamos mirarte a ti. Hoy día la palabra nos decía, no miremos la rueda, miremos hacia adelante. No miremos la circunstancia, miremos la promesa. Así que Padre, bendice a mi hermana y en tu mano la entregamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por ello. Bien, hermano, que Dios le bendiga. Dios nos ha dado el privilegio este día de estar en un culto más. Y ojalá que aprendamos y que este otro culto sea mejor que este. No lo digo en el sentido de la palabra, lo digo por nosotros. Que cuando entremos a esas puertas, siempre digo, la tarea de este día, podamos hacerla. Podamos orar a Dios y Él nos dará la respuesta, ¿verdad? La oración dice que es la llave, y la llave abre la puerta, y la puerta es Cristo. Entonces Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Vamos a estar orando para retirarnos y vamos a estar luego cantando, este es el día que el Señor me dio. ¿Les parece? Ya. Nuestro Padre, gracias porque esta mañana, gracias por haber estado aquí. Ha sido tu gracia, Señor. De verdad, permítenos que cada vez que entremos a estas puertas, entremos como necesitados. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de ti. Y nosotros hemos oído un glorioso mensaje. Y a veces tenemos hambre de ti, Señor, porque a veces vemos que lo conocemos quizás todavía en el intelecto. Y queremos que hayan fruto en nosotros. Queremos que haya una vivencia. Queremos que nosotros podamos tener un testimonio creíble. Oh Dios, no permitas que seamos charlatanes. Señor, me duele pensar lo que pudiera ser así, pero saca toda cosa manufacturada de nosotros. Y cada vez que vengamos a un culto, vengamos a cara limpia. Aún con nuestras fallas podemos decirte, Señor, esto soy yo. Pero como dentro del corazón vibra para poder decir, pero yo quiero ser como tú fuiste, Señor. Ten misericordia de nosotros. Cuando vivimos un mundo lleno de verdad, lleno de egoísmo, pero nosotros no queremos tener nuestra propia verdad. Nosotros queremos la verdad en nosotros viva. Y la verdad única, verdadera, es tu palabra.
Queremos que esa palabra cobre vida en nosotros. No queremos que sea una información. Queremos que llegue a ser una verdadera vivencia. Señor, la gente está cansada de palabras. La gente quiere ver el Evangelio tuyo, Padre. El Evangelio de lo sobrenatural. Señor, ayúdanos. Queremos ser transformados y cambiados, porque eso ya es sobrenatural. Ningún hombre se puede cambiar a sí mismo. Es usted que puede transformar al hombre. Y yo quiero ser el primero, Señor, para que podamos daros testimonio de que la palabra en este día del tiempo del fin ha bajado para traer una iglesia fruición, para traer una iglesia vida. Así que te damos más que gracias, Padre, por toda tu misericordia. Ahora, Señor, hemos de retirarnos de este lugar y, como siempre digo, cada uno volverá y volveremos nuestros trajines a ganarnos la vida en las cosas que tú has permitido. Danos fuerza para que en medio de ello podamos ser luz, podamos ser la sal de la tierra, no con un conocimiento, sino con una vivencia. Oh, como dijo tu siervo, somos los publicistas del tiempo del fin. Oh, y la gente tiene que decir, me gustaría ser como usted. Saca el mundo de mí, saca los residuos, Señor, para poder amarte con todo el corazón y sujetarnos a tu palabra. Señor, gracias te damos, y al regresar a casa, guárdanos, guíanos. Los hermanos que vienen de lejos en vehículos, guía esos vehículos, líbranos de todo accidente. Señor, eres tú el Dios que puede cuidar a cada uno. Señor, a cada hermana bendícela, porque cuando las veo, Señor, siempre digo, cada hermana y hermano trae peticiones, hay deseos de algo, quizás nuestra familia no está aquí, pero Dios, que sea el oasis donde podamos cobrar nueva fuerza. Así que más que gracias, Padre, bendícenos ahora al final de este culto y ayuda a cada uno. Señor, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios por ello. Que Dios le bendiga, mi hermano. Cantamos. Este es el día. Este es el día del Señor.